Nada mejor que para conocer cómo puede ser el europeo, uno de los hombres expertos de la selección, Imanol Erriti, porque todo el mundo está hablando de que es posible un sprint, pero una carrera profesional siempre es arriesgado y más en un campeonato apostar por una llegada masiva, ¿no? Pues sí, es un circuito, es bastante llano, pero bueno, va a haber tensión, va a ser intensa la carrera por el viento, ¿no? Hay tramos que puede entrar bien y bueno, pues iremos viendo. Cada carrera es un mundo. Vamos a visualizar la de sub-23 y féminas, que también nos ayudarán un poquito. ¿Cómo pueden ser las claves de la carrera? Sobre todo, ¿hay alguna selección que tendréis que vigilar de cara a los movimientos que van a hacer? Sí, seguro. Yo creo que Bélgica, habrá equipos interesados en un sprint y habrá otros equipos interesados en romperlo, ¿no? O seleccionar ese sprint. Y ahí es donde tenemos que manejarnos e intentar buscar una situación un poco más favorable, ¿no? Un combinado español que ha sido difícil de reunir porque las fechas no son las mejores para este campeonato de Europa, pero como decía Javier Mínguez, no le falta clase a este equipo, ¿no? No, yo creo que es bastante equilibrado, tenemos un poco gente para cada fase de la carrera y yo creo que, oye, venimos sin presión y que cuando las cosas van así también es una manera de que salgan bien, ¿no? Pues esperemos que sí, que el domingo vaya todo perfecto. Vale, muchísimas gracias.